Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. ¿Y usted ya se ha preguntado cómo le gustaría ser recordado cuando ya no forme parte de esta dimensión? ¿Qué le gustaría que sucediera con el recuerdo de usted entre los suyos, entre la familia, los amigos, los seres más cercanos respecto a su memoria? ¿Qué le gustaría que pensaran de usted? Pero más importante aún, ¿qué está haciendo usted en este momento para lograr trascender a pesar de la cronología? Vea usted el tema que tenemos en pantalla el día de hoy. 5 formas de trascender en la vida. Y para hablar de este tema, está con nosotros nuestro querido psicólogo y logoterapeuta Mauricio Carvajal Guajardo. Querido Mauricio, ¿cómo estás, doctor? Bienvenido nuevamente a Carpe Diem. Muchísimas gracias, mi Abel querido. Siempre es una alegría, un gusto y una responsabilidad estar con ustedes. Y me encanta el tema que vamos a tratar porque efectivamente en la logoterapia decimos que esto es un legado. ¿Qué legado estamos dando en vida al mundo y qué legado vamos a dejarle una vez que ya no estemos nosotros? ¿Cómo vamos a ser efectivamente recordados, mencionados, sentidos por las demás personas? Sí. ¿No? Trascender, doctor. Trascender entonces tiene una connotación totalmente positiva. Digo, porque en el mundo tenemos gente que podemos recordar, no sé, Hitler y muchos más así, pero desde el punto de vista de la logoterapia, trascender es algo bueno, algo positivo. Por supuesto, y necesita ser aspiracional. De pronto, cuando estamos en familia y de manera multigeneracional, que están los abuelos, están los nietos, en fin, hay varias generaciones, se suele hablar de cómo era antes, de los que ya no están, cómo era el abuelo, qué hacía el primo, de dónde vienen, en fin. Y pueden hablar de las personas o sacar los álbumes y de pronto que algún chico pregunte, ¿quién es él? Y digamos, bueno, no, de él no hablemos, ¿no? Sigamos dando vuelta a las páginas del álbum. Esto ya está significando que esa persona en particular fue una persona que dejó un legado de dolor, un legado que lastima, ¿no? Tal vez un familiar que cayó en las adicciones, un familiar que no se comportó muy bien, un familiar del que nos abochorna, nos da pena hablar y mejor no lo hablamos. Eso es su manera de ser recordado y de tener presencia todavía por sus actos, por los actos de su vida. Y también podemos encontrar que el chamaco que está viendo las fotos pregunte, ¿y quién es ella? Ay, ese es un encanto, ¿no? Esa es la tía Margarita, y es una santa, y ha sido querida, y mira que todo el mundo la quiso en el trabajo. Y pueden hablar así de otra persona. Para que pongamos las palabras en los labios de los demás, de nuestros actos, nosotros somos los responsables de ello. Y esa manera de poner palabras en los demás, ya sea hoy o hacia el futuro, ya sea que yo esté vivo o ya no esté, depende de nosotros. Y a eso, a ese fenómeno de comportamiento heredable, le vamos a llamar trascendencia. ¿Autotrascendencia? Sí, auto, porque es de mí para los demás y de mí para mí. La presencia que yo voy a dejar en los demás, ¿cómo voy a ser recordado? ¿Cómo voy a ser valorado? ¿Cómo voy a ser visto? Además, ¿voy a ser ejemplo? ¿Voy a ser modelo a seguir? Simplemente me convertiré en darle la vuelta a la hoja para pasar rapidito lo que era mi estancia de vida, ¿no? Ay, de Mauricio, no hablemos de mejor hablemos de la tía Margarita, ¿no? Eso dependerá de nosotros. Estoy pensando acá el enfoque que nos dio Víctor Frank, claro, sobre la trascendencia. Claro.
Porque, porque bueno, o sea, tú como logoterapeuta, estudioso de todo esto, basado en el libro de El Hombre en Busca de Sentido, ¿cómo es esto que nos presenta Víctor Frankl, Mauricio? Mira, es muy interesante, y cuando uno finalmente lo enfoca y cuando uno comprende el mensaje de Víctor Frankl, las observaciones que él hace y que lo convierte en un modelo psicológico, es fundamental. Resulta ser que desde la filosofía existencial, convertido en un análisis existencial, la persona, el ser humano, es capaz de reflexionarse a sí mismo. Caray, ¿quién soy? ¿No? Y reflexionar su existencia. Me doy cuenta que aquí estoy, que estoy aquí. Pero no basta. No basta con esta primera reflexión que de por sí ya es profunda. La toma de conciencia de la mismidad, del sí mismo. Sino que el agregado de Frankl, que es lo que construye con la logoterapia, es que la vida no solamente es la toma de conciencia de mí, sino la toma de conciencia de lo que debo y puedo y de lo que soy capaz de hacer con esta existencia que ya sé que tengo. ¿Sí? Y la única manera que puede cobrar una valía en la que se enriquece con un valor, con un significado, será la siguiente. Mi vida con relación a otros. O sea, no es mi vida para mí, sino mi vida con relación a otros, en donde me veo vinculado con una persona, con un grupo de personas, con una comunidad, con alguien. Siempre la referencia será un otro para poderle dar sentido a mi vida. Y poder ser la gente que amo, la familia que tengo, el grupo con el que trabajo, la comunidad a la que le brindo mi vida, etcétera. El otro. Ser trascendente es ir de mí al otro para que convalide mi vida. Sí, y aquí lo defines, pero de manera precisa. Definimos el sentido de trascendencia como la capacidad de un ser humano para una forma de experiencia y conciencia de interpretar, sentir y vivir su vida o actos de la misma como parte de una totalidad más. Mauricio. Sí. Hay muchas personas que tienen una vida buena, con buena calidad, confortable, con muchos satisfactores, pero solos. Y yo digo, lo digo a mis alumnos y a mis pacientes, que esto es, digamos, como el síndrome del muñequito de aparador. Uh-huh. Está muy bien, muy, muy bien logrado, todo muy bien, pero sin ningún significado adicional, como para qué muñequito sea aparador. Alguna autora logoterapéutica, discípula de Frank, Elizabeth Lucas, decía que esto es como la vela. La vela, en principio, es un instrumento, un artefacto creado para alumbrar, para dar luz. Pero imaginemos que hoy en día hay velas artísticas, velas uh-huh. preciosas, muy lindas, artesanales, que se elaboran de tal manera que son muy bonitas, sirven de ornato. Uh-huh. Si esa vela la pones en el aparador para que adorne el aparador, bueno, sí estará adornando el aparador, pero no estará cumpliendo el fin para lo que fue hecha. La vela fue creada para encenderse e ilumine, pero la paradoja es la siguiente, que en la medida en que está iluminando, se va consumiendo, se va acabando. Entonces, lo paradójico es que se consume al mismo tiempo que cumple el fin, que es alumbrar. Pasa lo mismito con la vida de las personas vinculadas a otras. En la medida en que yo me vinculo a otro, me preocupo, me canso, me enojo, me entristezco, pero también soy feliz y se va consumiendo mi vida, que pudiera tenerla para mí solito, mi tiempo para mí, mi vida para mí, mi dinero para mí, y todos los bienes que he podido acercarme a mi vida para mí, pero sin chiste. La vida de relación, que es la vida de trascendencia, es como la vela. En la medida en que alumbra, se consume. ¿Y por qué dices acá que es un concepto
que designa aquello que va más allá o que se encuentra por encima de nosotros mismos, doctor. Claro, porque el fin último de la vida, desde el punto de vista de la logoterapia, tiene que trascenderme a mí, tiene que superarme a mí, tiene que salirse de mí y se refleja en los demás, en el ser que amo, en la familia que quiero, en el grupo al que me dedico, mis alumnos, mis compañeros de trabajo, la comunidad, los activistas, todas estas personas que han sido de alguna manera revolucionarios o grandes caudillos, ¿no? Gente que ha luchado por una vocación o por una meta, por un fin, por una aspiración, todas estas personas que incluso muchas personas no ven en vida la obra que iniciaron, ¿sí? Se sienten satisfechas con el darse, el otorgarse a la misión, a la vocación. Y eso es lo que está por encima de uno. Y la autotrascendencia es, como dices tú, el ir más allá, ¿no? El ir más allá del propio yo. De mí, del yo, para el tú, para el otro. Y no en esta pedacería, ¿no? La mitad de mí va a buscar las otras mitades y conformarse. No, el ser humano entero, lleno de talentos, de posibilidades, de fortalezas, ir al encuentro de otro, del otro. Y el otro puede ser uno o un grupo. Y entonces, cuando uno no tiene un propósito en la vida, como dices tú acá, No hay sentido, porque dices, acá esta imagen de Víctor, ¿no? Que dice, es la guía psicológica en la búsqueda de propósito y trascendencia para una vida llena de sentido. Claro, y lo podemos ver con mucha facilidad. Hay gente que tiene belleza física y está sola. Hay gente que tiene suficiencia económica para varias generaciones y no tiene con quién compartir, ni con quién ir al cine. Conozco personas, o sea, ni siquiera estoy hablando así como inventando así un modelo que encaje. Conozco personas, tengo entre mis pacientes a personas que tienen una suficiencia económica impresionante y no tienen con quién ir al cine. Es increíble, mi Abel querido, que haya tanta gente sola en un mundo que tiene 8,000 millones de personas, ¿no? Andamos rondando los 8,000 millones de personas y hay un montón de gente sola. Y en la terapia puedes ver gente guapa, gente educada, gente honesta, gente muy valiosa como ser humano, con valores, en fin, y solos. Bien. Y esto es precisamente por la incapacidad de ser trascendentes. ¿Qué nos quieres ilustrar con estas imágenes que nos has enviado acá? Son 4 imágenes de nuestro mundo, Mauricio. Sí. El mundo, bueno, como la canica azul, como lo describen algunos expertos, es el mundo. Pero en realidad, cuando yo hablo del mundo, hablo de las personas. De todo aquel que no soy yo, es el mundo. Y si soy trascendente, siempre estaré interesado por hacer para otros, por estar para otros. Y no en servidumbre. Hay mucha gente que me ha dicho, oye, entonces ser trascendente es como ser como el tapete de otros, ¿no? La jerga de otros, el sirviente, la servidumbre de otros. Y digo, no, nada de eso. Al contrario, es que puedas dar tus talentos al mundo. El mundo, que ya creemos que son las personas, tiene muchas necesidades. Muchas, de muchas formas. Necesidades físicas, necesidades económicas, necesidades afectivas, necesidades conceptuales, en fin, necesidades de muchas formas. Y todos, incluidos tú, querido Abel, y yo, todos tenemos algo que dar al mundo. Unos de una forma, otros de otra forma, unos de una forma muy vistosa, otros de una forma más discreta. Por ejemplo, una señora que logre sacar adelante a sus hijos lavando ajeno o con un trabajo discreto, eso es totalmente trascendente. Igual no va a aparecer en ningún libro su nombre y con fanfarrias, pero su vida entregada a sacar adelante a sus 3 hijos con los esfuerzos que haya hecho, se vuelve un logro personal, un triunfo personal, como dice Viktor Frankl, aunque esté uno en el anonimato. Entonces, este mundo representado por el planeta tiene muchas necesidades, está muy agobiado de muchas maneras, y solo nosotros, con una actitud trascendente, podemos colaborar al mundo.
Amigos de Cadena Sur, queremos decirles que el psicólogo y logoterapeuta Mauricio Carvajal estuvo recientemente en un programa de alcance nacional en Canal 11, Diálogos en Confianza. Les vamos a poner aquí en la página de Cadena Sur y en la página de Carpe Diem el enlace de ese programa para que ustedes también vean de cerca, lo sigan, lo escuchen, estos conceptos que él virtió en ese programa sobre sobre el hábito, sobre los cambios de hábito. Estamos hablando de la manera en cómo trascender, cómo trascendemos. Ya nos hizo un bosquejo, un panorama así muy general sobre la trascendencia y sobre la autotrascendencia. Ahorita que regresemos, ya para el siguiente bloque, le vamos a pedir que nos hable sobre ya estrategias, formas muy definidas de cómo trascender, de cómo darle sentido a nuestra vida, de cómo impulsar ese yo del que nos está hablando para los demás, para que ese legado quede por siempre. Así es de que vamos a hacer una pausa y regresamos en breve aquí en Carpe Diem para estar siempre bien. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Sintoniza todos los noticiarios y programas originales de Cadena Sur Multimedios a través de tu pantalla inteligente. En nuestra dirección de YouTube. Si cuentas con una pantalla Smart, es muy sencillo. Solo entra a la aplicación de YouTube, busca nuestra dirección, Cadena Sur Noticias, a la hora de nuestros programas o a cualquier hora. ¡Y listo! ¡No te quedes fuera! Información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar con Cadena Sur Multimedios. Además, visita nuestras diferentes plataformas digitales. Cadena Sur Multimedios. Amigos de Cadena Sur, seguimos aquí en Carpe Diem y el tema que está desarrollando el psicólogo y tanatólogo Mauricio Carvajal. 5 formas de trascender en la vida. Y cuando hablas de estas 5 formas, doctor, nos hablas de tiempo, de manualidades, de dinero, de donaciones y de sentimientos. Si te parece bien, empezamos con el tiempo. Bien, de hecho no son solamente 5 formas, sino son 5 categorías de formas. Bien. Y como categorías incluyen un montón de posibilidades. Y haciendo un análisis de cómo las personas podemos ser trascendentes, cómo podemos ir al otro, encontramos muchísimas maneras, muchísimas. Y este modelo, como lo estoy compartiendo ahorita, me surgió a partir de un alumno que me decía alguna vez, me dice, a mí me gusta ayudar y yo he ayudado llevándome personas en mi auto a Ciudad de México cuando me dirijo. Él trabaja en Ciudad de México y se lleva personas que piden aventón. Ya ves que hay grupos de personas que están pidiendo siempre ser llevadas a la Ciudad de México y él las llevaba. Ay. Y me dice, pero dejé de hacerlo pues porque me dio miedo la inseguridad, etcétera. Y ya no, y le dije, muy bien, pero entonces, ¿ahora qué sigues haciendo por los demás? Me dice, pues es que ya no se me ocurre nada. Lo que yo hacía de dar aventones, pues era lo que se me ocurría, pero ya no se me ocurre nada. Y le digo, no, hay un montón de posibilidades de hacer cosas. Y es cuando creo estas 5 categorías, o organizo estas 5 categorías de posibilidades de ser trascendentes. Y la primera, justamente, y tal vez posiblemente la más valiosa, sea la del tiempo, porque es el recurso que no se va a renovar, porque es vida. El tiempo es vida. Entonces, lo que podamos hacer en vida es lo que se va a hacer de manera valiosa. Y yo digo que el tiempo es darse, es donarse, es brindarme, ¿sí?
y lo podemos hacer de diferentes maneras. Por un lado, el ser voluntarios, ¿no? El voluntariado, no el voluntarismo, que es diferente, el voluntariado, el de ir de manera voluntaria a dar mi tiempo para hacer algo, ayudar, estar, platicar, comprender, en fin, estar. El estar es importante. Entonces, el voluntariado, estar, asistir al ser invitado. ¿Cuántas veces somos invitados? Sí, somos considerados por las personas, por muchas personas que nos conocen, y todo el tiempo estamos bateando las invitaciones, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Y no quiero, no tengo tiempo, no me interesa, no es importante para mí. Y cuando estamos bateando una invitación, estamos haciendo de lado el sentimiento de alguien, el reconocimiento de alguien. Por eso es importante dar tiempo muchas veces en una invitación. Prestarse para estar, escuchar, estar atento al otro, escuchar, entregarse, a decidir estar, es eso, una decisión. Si ya dije que voy a ir y luego cancelo, porque luego es muy, muy, muy a la mexicana, por desgracia, el decir, sí, sí nos vemos, Abel, ¿me invitas? Y digo, sí, Abel, sabiendo yo que no voy a ir, y te digo, sí nos vemos, y a la hora de la hora dejo plantada la invitación que me haces. Eso no es correcto. Ser buena escucha, ser interlocutor, y no solamente así, ajá, ¿y qué más, Abel? Porque sí, yo ya me tengo que ir, Abel. O sea, prestar la atención a la persona, hacerse cargo del tiempo presente que estoy donando a otra persona. Todo esto tiene que ver con el tiempo que yo estoy dando como trascendencia. Ahí está. Ahora bien, esto también es importantísimo, doctor, lo de las manualidades, porque dices aquí elaborar las cosas que se dan, o sea, imagínate, no solamente es como invertir tiempo, sino invertir algo más que eso, el que tú puedas regalar algo que tú mismo prepares, ¿verdad, doctor? Sí, y lleva una carga afectiva muy importante. Incluso esto se empareja con la artesanía. El artesano, dedica tiempo, dedica de su vida, de su vista, de su talento, de su oído, de su creatividad en hacer algo. Entonces, cuando uno también puede ser trascendente con manualidades, no es solamente el que compre algo. Puedo comprar un pastel y dártelo, ¿sí? Pero ¿qué tal si lo hago? Porque al hacerlo está implicado entonces un interés, un afecto hacia ti, hacia tu familia, porque los quiero, porque son importantes para mí. Y entonces el hecho de hacer ya está dando un mensaje de interés, que el otro lo recibirá con gusto, lo recibirá de manera importante. Y pueden ser alimentos, puede ser artesanía, pueden ser trabajos escolares, puede ser ropa, confeccionar. Por ejemplo, cuando se teje una bufanda, cuando se teje una chambrita, que era más propio tal vez de nuestras abuelas escuchar eso, ¿no? El tejer, te voy a tejer para este frío un suéter, era un acto de amor, un acto trascendente lleno de amor. Pero podemos ayudar al hacer también, hay una tarea que alguien tiene que hacer y vamos y lo ayudamos. ¿Por qué no hacer el quehacer a una persona y ayudarle a hacer el quehacer de su casa, ¿no? Colaborar en lo que los demás hacen, no solo que sea mi tarea, sino que es una tarea de los demás, pero voy y ayudo, y sacamos adelante la tarea de los demás, ¿no? Crear, construir, fabricar, innovar. Muy bien. ¿Y hablando de dinero, doctor? Bueno, es posiblemente de las formas de trascendencia la más fácil. Y mira que el dinero puede ser que sea más fácilmente accesible a unas personas y más difícilmente para otras. Pero finalmente el dinero se convierte en una posibilidad de ser trascendente y posiblemente la más fácil, y puede llevar un sentimiento de impersonal, pero no por ello tenga un valor de trascendencia. Es financiar, básicamente es financiar. Financiar de muchas maneras. Dar efectivo, tan simple como eso, ¿no? Dar dinero a otras personas. O patrocinar las actividades o los proyectos de otras personas. Crear fideicomisos, pueden ser bancarios, fiduciarios o personales. Hoy se sabe que podemos patrocinar a un niño que vive en África, por decir algo, ¿no? De muchos ejemplos que hay. Y que no conozcamos a la persona, pero que estemos dando una mensualidad, ¿no? Una cantidad específica que puede oscilar en cualquier cantidad.
y que podemos hacerlo, hacer un ahorro para alguien, hacernos cargo de los gastos fijos de alguien, pagos de cuentas. Por ejemplo, es muy, muy frecuente en personas que son trascendentes que pagan la caseta de peaje de la persona de atrás, por decir algo, y la persona de atrás se queda sorprendida, ¿no? Sí. O pagamos la cuenta del supermercado de la persona de atrás, nomás por gusto, solo por el uh-huh. placer de hacerlo, ¿no? Uh-huh. Apoyar en establecimientos, pagar el boleto en taquilla de la persona que esté atrás de mí, ser donatario económico, en fin, hay muchas maneras de dar dinero, ya sea en efectivo o en especie, y uh-huh. poder ayudar a las personas sin mirar por qué o en qué va a repercutir, solo por darlo. Pero uh-huh. cuando tenemos conciencia de que hay alguien que específicamente lo necesita, reviste un valor adicional. Y nos hablas también de las donaciones. Digo, en esta temporada de diciembre, de invierno, de mucho frío, hay gente también que se dedica a regalar ropa, cobijas, suéteres. Eso de las donaciones también es importante, es una manera de trascender. Sí, es importantísimo. El mundo, Abel, se ha convertido en un mundo de cosas. Hay muchísimas cosas. Tenemos hoy en día armarios, roperos, closets llenos de un montón de cosas que ya no usamos y que están en perfecto estado, y que tiene que ver con una cosa que se llama obsolescencia programada, que no solamente es con lo técnico, es también con la moda. La moda es una obsolescencia programada, porque pues ahora andamos todos de jeans, de pantalones de mezclilla, lástima. Ahora lo que sigue es la gabardina o el algodón, ¿no? Y yo lo digo muchas veces a mis alumnos o también pacientes, en donde yo me pongo de ejemplo y dicen, oye, qué bonita está la camisa de Mauricio, pero qué ochentero se ve, porque ya no es de moda la camisa, ¿no? Eso es una obsolescencia. Tenemos muchas cosas enteras, perfectas, y que pueden ser muy bien utilizadas por otras personas. Entonces, ¿por qué no donar? Podemos donar, entonces, como se dice en especie, cosas que sean útiles. Muchísimas veces entendemos mal lo que es una donación. Vamos a donar lo que íbamos a tirar a la basura, por amor de Dios, eso no es una donación, eso es un insulto, es una majadería. La donación es algo que está en uso, en perfectas condiciones, con dignidad, y la dignidad es la cualidad de valioso por sí mismo, para darse a otras personas. Podemos donar entonces objetos, podemos donar sangre, podemos donar incluso órganos. Yo conozco personas que han donado un riñón sin necesitarlo donar un riñón, porque así hay es. Colas de personas que necesitan un órgano. Bienes muebles, bienes inmuebles que se pueden donar, autos, ropa en uso, zapatos, juguetes, comida. Invitar a personas a que compartan de nuestros objetos, de nuestras cosas, ser anfitriones, regalar y obsequiar prácticamente cualquier cosa. A alguien le servirá. Que a mí no me sirva no significa que ya no sirve, significa que le puede servir a otro. En eso consiste la donación. Querido Mauricio, aquí todo el equipo de la producción de Carpe Diem aquí en Cadena Sur, desde mi compañero Marlon Hernández, Lalo Millán, Susana Zaragoza, Paula Loza, Julia Sánchez, Janet Basurto, todos acá estamos inmensamente agradecidos por este tiempo, por este espacio que tú dedicas a conectar con la audiencia de Carpe Diem a través de Cadena Sur. Quisiéramos cerrar este programa con esta última categoría de los sentimientos, porque me parece que ahí es como el núcleo de todo lo que hemos hablado, porque dices aquí sonreír, mirar a los ojos, decir el nombre, abrazar, tocar, agradecer, reconocer, felicitar, destacar, incluir, hacer sentir bien y valorados, tener buena actitud, ser solidario, bendecir, alabar, ser comprensivo y no enjuiciar. Mauricio. Bueno, esto es parte de una relación. Cuando estamos siendo trascendentes, lo que estamos haciendo es construir una relación con alguien que tal vez sea de una sola vez y no lo volvamos a ver.
pero ese momento puede ser recordado hasta la muerte de esa persona. Nunca sabremos, mi querido Abel, la mirada que le dimos, la sonrisa que le dimos, las palabras que le dimos a una persona que le hayan salvado la vida, o que le hayan dado sostén, o que le hayan dado guía, fe o sentido a su vida, y que nosotros lo hicimos de manera desenfadada y le donamos un poco de nosotros en esto que yo llamo sentimientos. Eso puede ser hasta la muerte de alguien lo que le haya dado sentido. Despídete con un adagio que tenga mucho significado para ti, que te guste, una frase, una expresión, algo que para ti signifique mucho. Y que tiene que ver con la trascendencia. Se dice en logoterapia, es una frase ya muy armada, que hay dos fechas importantes en la vida de una persona. La primera es la fecha de nacimiento, de cuando nació. Y la segunda es cuando se da cuenta para qué. Nuestro afecto y nuestra admiración y nuestro respeto por ti. Gracias, Mauricio. Te mando un abrazo con todo mi cariño y gracias a ustedes, a ti y al equipo. Gracias. Carpe diem, para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.